Muy buenas, finquiteros. Bueno, hoy voy a intentar conectar toda la móvil home a la luz. Para ello voy a utilizar una batería de Ecoflow, que os la voy a enseñar, la he puesto ahí. Os voy a enseñar la batería, eh, una batería extra y dos paneles solares de 400 vatios. Os lo enseño. Mi idea es conectar la móvil home, o sea, el general de la móvil home aquí, ¿vale? A esta Ecoflow. Delta 2 Max. Voy a abrirla, que no la he visto todavía. Bueno, cuando la abres lo primero que ves es una cajita que aquí vendrán eh, los cables, a ver, para cargarlo a la luz. ¿Vale? Te, se puede cargar incluso de las dos maneras, al sol y a la luz a la vez. Instrucciones. Y aquí lo tenemos, voy a sacarlo. Voy a sacarlo de la caja, que me he traído una ayudanta para poder sacarlo. Mirad cómo es, aunque he necesitado ayuda de sacarlo de la caja, porque es que me lo he puesto aquí muy alta, en realidad pesa menos que otras que he probado de, de esta capacidad. O sea, puede ser eh, portátil o como un equipo doméstico. Lo primero que veo tenemos aquí cuatro enchufes normales, este a ver, supongo, uy. este es de 12 voltios como de mechero del coche y aquí tenemos para la carga solar o para cargarlo con la luz eléctrica. Bueno, esta es la parte frontal con la pantallita hay cuatro USBs, dos de carga rápida y tienes también para dos USBs Tipo C. Esta batería tiene hasta 3.000 ciclos de carga hasta que te alcance el 80% de su capacidad, con lo cual, si tú lo cargaras una vez al día, podría durarte hasta 10 años incluso. Es ampliable de 2 a 6 kilovatios con sus baterías de expansión. Eh, yo me he cogido una batería de expansión, vale, así que voy a tener. 4 kilovatios de almacenamiento de energía. Vamos a ver si es suficiente. Yo creo que sí para esta home porque lo voy a enchufar todo. O sea, van a ser las luces. Tengo nevera, tengo una caldera y, y. ¿Qué más tengo? Tengo un radiador también, aunque ahora no lo voy a enchufar, que hace calor. Y nada, el resto me va a gas. Así que creo que me va a ser suficiente para todo. Lo voy a enchufar. Y veo que me viene con el 30% de carga. El fabricante indica que si lo enchufas para cargarlo a la luz con este cable, debería cargarse de 0 a 100 en solo 81 minutos. Indica, yo lo voy a cargar con los paneles solares. Yo voy a utilizar dos paneles solares de 400 vatios y según indican, se podría cargar el Delta 2 Max entero en solo dos horas y media. La carga solar de 0 al 80% podríamos alcanzarla en 60 minutos. Yo no lo voy a necesitar, pero también se le puede enchufar un microinversor. Voy a abrir la batería extra que he cogido. Tiene capacidad de 2 kilovatios y la propia Ecoflow está también. Entonces ya dispondría de un total de 4. Y si quisiera, pues podría coger otra igual y tendría 6 kilovatios hora, que es lo máximo ya que acepta. La batería extra, esta pone que pesa 18 kilos. Así que bueno, la puedo. La verdad que la puedo coger sin problema. A ver qué viene aquí. ¡Oh! Aquí viene el cable. Qué chulo esta tapita, ¿no? Pues mirar abrís esta tapa. Que yo no, no la había ni visto esto. Y viene aquí el cable, esto para que enchufes la batería a lo que es el, el EcoFlow. Voy a probarlo. Pues mirad, la batería extra también me ha venido al 30% de carga, así que debe ser que vienen así todas, al 30%. Voy a enchufar todo: la batería extra a ah, la EcoFlow y luego lo vamos a enchufar a los paneles solares que ahora os lo enseño por cierto el cable de panel solar este se vende por separado vale yo ya tenía uno pero para que lo tengáis en cuenta que no viene con cable solar solo viene para cable de carga a la luz vale este se vende por separado Como os digo, este no va a ser el lugar definitivo donde las vaya a poner. Pero bueno, he preferido ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Porque donde las voy a poner a lo mejor no lo veis bien. Y aquí pues hay mejor luz. Mira, este es el cable para enchufar la ex batería extra al ecoflow. Voy a ver cómo se pone. Nada, está aquí el puerto. Chufamos aquí. Este tiene el puerto por aquí, extra battery port. Tiene dos puertos porque como se le pueden poner dos baterías. Vale, ya está. Y esto que son las placas solares. Voy a conectarlo aquí. Hay dos puertos. Así. Ya está conectado. Fue enchufar las placas solares y empezar a nublarse lo más grande. La ley de Murphy. Bueno, como os digo, mi idea es conectar toda la casa, ¿vale? Estos equipos sé que son muy dados a usarse en camper, autocaravanas y vienen genial, pero también pueden usarse en una casita pequeña como esta. Vais a ver, voy a enchufar. Mira, estos son los cables generales de la casa, ¿vale? Eh, voy a ponerlos bien y he comprado un cable es de 2,5 y medio lo he comprado de 2,5 y medio para bueno para evitar que se pueda sobrecalentar en el caso de que yo enchufara un radiador un tostador o algo pues mejor de dos y medio lo voy a poner lo voy a lo voy a pelar primero lo ponemos a un conector de la casa, ¿veis? Por aquí. Esto es un conector estanco. Si llueve y eso, pues no pasa absolutamente nada. Y este cable es de exterior. Se puede enterrar o incluso se puede poner así, porque ya va protegido contra lluvia, contra todo, contra roedores. Vale, entonces nada, conector ahí. Los tres cablecitos: tierra, eh, neutro y fase. Conector aquí. Y lo llevo al Autoflow que está por allí. Bueno, chicos, ya he conectado todo y en este rato se ha nublado así que nada, están enchufadas las placas solares, pero las placas solares, lógicamente, la están dando cero. Está muy nublado, de hecho está para llover, así que sería bueno tener luz hoy. mirar no se mueve de aquí. Yo ya he conectado. Eh... Aquí veis, este es un conector estanco. Va por un lado con los cables de la casa, por el otro lado con el cable este largote que tengo. Y aquí tengo este enchufito estanco también que acabamos de poner y voy a ponerlo a la Ecoflow y a enchufar los generales de la casita. A ver qué tal, a ver qué tal. Esta Ecoflow Delta 2 Max dando luz a toda una móvil home. Vamos a probarlo. Unas ganas. Vale. Enchufe. Enchufito de la Ecoflow. A ver. Esto de grabar a la vez. Que enchufo. Ay, Dios, espera, que es que soy diestra. Ay. Vale. Enchufado. Y ahora le doy aquí al Lon. A Vale, lo he enchufado, voy a subir al general de la casa, ¿eh? Vamos a subir al general de la Móvil Home. Ahora mismo. Aquí las cajas. Voy a subir al General de la Móvil Home. Vamos a ver. Prueba de fuego. Ahora va a llover y me voy a llevar la Seco Flow a, a cubierto, ¿vale? Al otro lado con el cable este que es muy largo. Tengo el cuadro aquí. Subo, 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 subo. subo. Y este que será el general. ¡Oh! ¡Luz! ¡Toma! ¡Tenemos luz! Bueno, estaban dando los interruptores, claro, porque como damos aquí y allá. Le voy a dar al interruptor. ¡Ah! ¡Que tengo luz en la casa! Voy a llamar a Isa. Dale al interruptor. ¡Al otro! ¡Ah! ¡Ay, luz! Vamos a enchufar la nevera al enchufe. ¡Ostras, Hay que sacarlo por debajo de la puerta. ¡Qué fuerte! Bueno, voy a probar, por ejemplo, la luz de la habitación. ¡Ay! ¡Tenemos dos! Mira, dos. Qué fuerte, tío. Y la podemos poner para leer. ¿Sí? ¡Qué bueno! La puedes mover, la luz. Oh, y tenemos perfecta, ahí para eh, no... Como una casa normal. Como una casa normal. Qué bueno. ¿Y el baño? ¿El baño, a ver? Uh, una no funciona. A ver. Esa está fundida o está floja. Sí. Fundida. Esa fundida. Bueno, así ya sabemos las que hay que cambiar. Qué bien. Bueno, en realidad con una vale. ¡Ay, el baño, sí. dos Ay qué bien! ¡Vamos a enchufar a la nevera! Ay, la ¡Corre, corre! Pues ¡Qué emoción! Bueno, gracias a Ecoflow. Uy, se funciona la nevera también. Tiene que funcionar. No, ¿Se ha quedado pilla? <laughs> bueno, como veis, tenemos las bagues, pan, la lechuga y todo encima de la nevera, porque como no hay nevera. Este va, ¿no? Sí, va muy justito. Ahí <laughs> ¡Está encendido! ¡Nevera! ¡Toma! Podemos usar la nevera también. Podemos usar la nevera. ¿Y qué más? Bueno, es que la caldera no la vamos a usar porque todavía no tengo agua, pero la puedo probar a ver si funciona. Claro. Supongo que será aquí, ¿no? Sí, pero está apagada de abajo. Ah, bueno, pero hay que enchufarla para ver si funciona. Ah, no tiene. ¿Está desenchufada? Me imagino que sí. que Ah, no, está enchufada. ¿vale? ¿Está enchufada. Ah, mira, está, ¿ya los he encendido? No. ¿Sí? Ah, pues luz? estaba encendida. Entonces, como la casa no tenía luz, no, estaba aquí. Nos la habían dejado. Ah, joder. No, qué luz. Esto ya era luz verde, mira. ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, pero se ha apagado! Sí, porque no se entenderá si no tienes agua caliente. Ah, vale. Vale, nos la habían dejado encendida, mira. Tendría bien? que haber estado aquí. Está encendido, qué bien. bien. Sí, porque, porque las luces estaban. Ahora encendidas. Las luces para arriba, lo han bien. Bueno, no sé. Sí, sí, así, sí. Lo que pasa es que, como está el gas apagado, bueno, la voy a dejar apagada, incluso desenchufada mejor, porque sí, así no gasta. Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver, que estoy un poco emocionada y estoy aquí y que se estoy moviendo la cámara para todos los lados. ¡Tenemos lucecita está afuera! esta <laughs> noche ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Enciende, enciende! Dentro de la casa. ¡Toma! Oye, pues es, es bonita, ¿eh? La luz. Sí, se enciende la cocina y estás es a la vez. Bueno, chicos, pues como veis, podemos enchufar este tipo de baterías. Esta es la EcoFlow Delta 2 Max, como os digo. Y tener luz para... El calimero lo está celebrando. Para una móvil home, una casita pequeña, nosotros tenemos nevera, el calentador y luego todo lo demás son las luces, son las bombillas. Porque ahora mismo no vamos a enchufar radiador, aunque quiero hacer pruebas. Y bueno, como veis, con la batería extra, pues ya tengo eh, 4.000 vatios. Ahora mismo no están cargando. Bueno, están, sí que están cargando un poquito, está cargando un poquito aunque esté nublado. De todas maneras, me las voy a meter para adentro para que no se mojen porque su sitio, lógicamente, no va a ser aquí. Pero bueno, estábamos haciendo aquí pruebas. Ahí. Ya tenemos el equipo a resguardo para que no se moje con la lluvia. Tiene 29% de batería, lo que es el, el Ecoflow Delta 2 Max. Y la batería extra. Tiene 28%. Vamos a ver lo que aguantamos con eso, con las luces y quizás un poco la nevera. Vamos a encender un poco, aunque no tenemos mucha comida todavía. La batería es bastante silenciosa. Ahora mismo que justo le he dado el botón, vais a ver lo que se oye. Ahora mismo son las cinco y cuarto de la tarde, así que vamos a probar eh, cómo nos va, solo con las luces y eso, lo que necesitemos, como en una casa normal, sin privarnos de encender una luz, porque vamos a gastar ni nada. ¿Vale? La pena eso, que está nublado hoy, va pillado así y no, no puedo cargar la Ecoflow a tope hoy. Pero bueno, mañana, si sí me levanto y hace sol, pues la enchufo del tirón lo primero. Bueno chicos, ahora mismo son las 8 de la tarde y ya he encendido las luces. Mirar la casa con luz. Qué ilusión. Y por cierto, he encendido ahora la nevera, ¿vale? Porque es que no teníamos nada y era tontería encenderla. Pero ahora sí hemos traído unos hielos y eso, así que ahora mismo la he encendido. Tengo la aplicación de Ecoflow con, el que ves, con la que ves toda la energía que entra, que sale. Ahora mismo entrar pues cero porque es de noche. Eh, entonces voy a ver cuánto está gastando. Ahora mismo lo tengo aquí cuatro bombillitas y la nevera. Con la aplicación de Ecoflow puedo ver todos estos valores sin necesidad de acercarme hasta la batería. Ahora mismo tengo cuatro bombillas encendidas y una nevera. Y esto es lo que estoy gastando. 88 vatios. Los 60 vatios es lo que me está entrando desde la batería adicional. Por la noche nos gusta tener un poco de menos luz, así que desenrosqué dos de las bombillas. En este momento tengo solo dos bombillas encendidas y la nevera y ahora estoy gastando setenta y dos vatios. Como veis me quedan once horas y veintidós minutos con todo esto encendido. Puedo ver lo que me queda de batería de cada aparato. Bienvenida a la luz. Muy buenas, ahora mismo son casi las 10 de la mañana y, y Ronnie, y he visto ya por la aplicación que le quedaba como dos horitas solo así a las baterías. Recordar que no las pude cargar porque ayer, según puse las placas, se nubló todo y nada, pero me venía al 30% la batería y al 30% la, la batería extra. Entonces, pues tenía ahí un 60% y me ha dado para... He estado, toda la noche estaba funcionando la nevera. Eh, y las luces que hemos necesitado y que más pusimos la campana extractora por ejemplo también la usamos así que bueno, bastante bien hoy hemos movido las placas solares aquí y bueno, se ha cargado mucho mejor por cierto, las placas solares eh, no vienen con, con la estructura pero eso lo venden por separado también ellos, los de EcoFlow lo que viene son cuatro cajitas como esta, donde está toda la tornillería y lo que son los acoples estos que se ponen en las esquinas por dentro en el marco. Esto tiene aquí un marquito y que esto luego va enganchado a la estructura. O bien, si lo queréis anclar al techo o lo que sea, vale. Pero tener en cuenta que lo que es la estructura la venden por separado y si queréis cogerla también de Ecoflow, pues también la venden. Bueno, yo he probado a poner uno de los paneles solares así. Eh, solo puedo conectar uno porque me faltaría un cable. ¿Vale? Los dos tienen 800, juntos los dos tienen 800 vatios y no se pueden conectar a un único puerto. Entonces eh, necesitaría conectar cada panel a un puerto. Bueno, así con ahora mismo lo que os digo, solo hay una placa, está cargando. Lo he dirigido ahí como he podido. Veis, he puesto unas ruedas. Ahora mismo está cargando. Está entrando 81 por ahí. Como veis, tiene muy poquita carga porque lo estuve ahí eh, a tope. Y bueno, van cargando. Estamos súper contentas de poder tener ya nuestra casita iluminada, de poder tener las comodidades de dentro. Como veis se ha podido hacer toda la conexión. Esto lo iré mejorando, ¿vale? Todos los cables y todo esto que los quiero poner bien. Y bueno, genial. Normalmente este tipo de baterías las usa la gente para camper, para autocaravanas, para viajes. Pero como veis, para una movijón, una casita pequeña... Bueno, acá está prefabricada, no sé, este tipo de casas por lo menos eh, esto va de lujo. Eh, me quiero hacer con otra batería además de la que ya tengo para poder tener eh, luz incluso si me pilla un día así nublado y tal. Que ayer estuvo nublado y hoy ha habido un poco más de sol, pero bueno, por la tarde se ha nublado también un poquito, por eso no he podido aprovechar todo todo lo que hubiera querido las placas solares. Bueno, yo me despido ya por aquí, está cayendo ya la noche. Os voy a dejar en la cajita de información un enlace y un código de descuento por si queréis para conseguir esta EcoFlow Delta 2 Max, las baterías. Un abrazo amigos, adiós.